Bienvenidos al Ponero del Pincho. Hoy vamos a hacer pastones de puré de patata. Y los ingredientes que vamos a usar son muy básicos. 4 patatas. Maicena, que vamos a usar 3 cucharadas soperas. Un buen jamoncito, bien cortadito. Y luego pan rallado, sal. Y con eso aceite de oliva virgen y adelante. Cogemos las patatas y las picamos bien, ¿vale? Le echamos sal, normal. Y ahora le vamos a echar 3 cucharadas de maicena. Cucharadas. 1, 2, 3. Le echamos el jamón. Y ahora amasarlo bien, hasta hacer una bola. Entonces, dejadme que lo vaya amasando, ¿vale? Y ya directamente a freír. Bueno, darme un ratito. Ya veis que hemos dejado. Lo he amasado un ratito y ya la tenemos. Vale, después de hacer una pruebita, he probado con pan rallado o sin él. Y creo que me queda mejor sin pan rallado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cortar bastones directamente. ¿Veis? Partirlos por la mitad. Y así como están, al aceite bien caliente. ¿Vale? Pues darme un ratito que voy haciendo bastones y hablamos. Venga, vamos a hacer el último viaje. Ya veis cómo van. Y los estoy haciendo yo. Y no se rompen, con que a vosotros no podéis fallar. Vale. El fuego que esté muy fuerte. ¿Vale? El fuego bien fuerte. Yo en vez de usar 2 tenedores, estoy usando 2 cucharas. Para que no los rompa. ¿Vale? Pero que no se suelen romper. ¿Veis, no? Vale, lo dejamos así, ya veis los que he hecho. Se me han roto, de todos estos se me han roto 2 nada más. O sea que ya veis, que esto es fácil. Vale, entonces, después de esto ya la presentación y a correr aquí, joder, pues 5 minutos, justo que se tuesten bien, a fuego lo más fuerte posible. Venga, pues dadle un momento, que esto ya está. Y ya, mirad los bastones. No es más que ir poniéndolos como queráis, vamos. Y esto... Y ya están. Y es otra manera de hacer patatas. Y nada más. Ya sabéis que podéis contar conmigo. No hasta 2. Ni hasta 3. Ni hasta 5. Sino contar conmigo. Adiós.